attention from flight attendants. Oh my god, ya llegué con el Jair después de un largo viaje. Me dio un ataque de ansiedad en el avión, claro. Todavía sigo temblando, pero ya estamos bien. Nos estamos haciendo una rutina de skincare porque siempre nos cuidamos muy bien en la cara porque esto es con lo que ganamos. Aparte de la creatividad, pero también tiene que mucho que ver. Y empiezo. Que ver el cuidado de la piel. Esto no lo vamos a tapar porque no nos está pagando absolutamente nada. Ya extrañaba mucho a Sam. Teníamos como 80 años sin vernos, oigan. Yo ya había venido a este departamento, pero él no estaba. Él estaba en Santa Fe o en algún lugar lejos de aquí y pues no alcanzaba a verlo. Prestando mis servicios. Oigan, el Jair se fue de fiesta y su roomie está dormida. Yo no tengo llave, así que le voy a decir al derrote que me pase la abrí por aquí. Me pedí un pastel keto. Sí, está bien. Vamos a hacer un unboxing. Es mini literal. Es neta esto. Es de 3 leches. Y tapándote. Outfit, ese es el outfit de Jair, a ver. Este es mi outfit, traigo tacón, traigo unas botitas. Bien embotado, yo también. Sí. Y ya nos vamos. Ya llegamos al arre. Llegamos al gran lugar. Ahorita nos pueden ver bien, véanos bien, porque sanos. Nosotros van a ver en sanos estado sobrios. Típico. Se ven 5 minutos. Exacto. ¿Qué dijiste? Me urgen esta vez. Vimos por un drink y el día de ayer andan pidiendo fotos. Vamos a ver cuál es el mejor. Ay, me siento como en Mazatlán. Tú eres muy rápido. Porque me di una y luego una michelada doble. Y luego me tomé una, la que te di. Y esta es la quinta. Joder. Y ahorita vamos a ir a ver. Estoy ebrio. He's so famous. Bebé. Ay, obvio, ¿no? No, hay que tomarles una foto. Ya me molestaste, no pasa nada. Saludita. Guapo. Sí. Y lo mejor en persona, ¿verdad? Ajá. Sí, claro. Vean los saludos que mandan Jair. Osvaldo, chingas a tu madre, no te quiero conocer nunca en la vida, pero te mando un saludo porque ya aquí tus primos, como quieres, sí. Tus primos están chingue y chingue, que te mando un saludo, te quiero mucho, te mando un abrazo. Bebé, ¿qué se siente ser tan famoso? No, deja tú lo famoso, me encanta que me pidan saludos mentando a la madre porque me desahogo ahí todos mis traumas. Saca toda su furia. Todo, es como una terapia. Ya, esta es la cuarta cerveza, ellos ya pidieron shots, yo no pedí shot porque yo quiero... esperarme un poquito más. Eso. Yo quiero esperarme un poquito más porque ya ven que estaba enferma. No, ya ven que estaba enferma, así que una cervecita. Buena niña. Plebes, ya le han pedido como 80 mil fotos al Jair. He is the famous person in the place. Amo. Oh, wow. Hi Jeff. Toda la producción. Toda, o sea, Sammy Productions. Sammy Productions.
Todavía está bien. Solo tú eres la persona la que me ilusiona, la que me emociona. Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti. En el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo. Es que yo pierdo el ritmo cuando me pierdo. Solo sin ti. Amén. Vamos en camino al día 2 del Arre Fest. Amén. Oh. Oh, 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 ah. Eso. Se está pintando. Cheers. Oigan, y después de 84,400 años de sin vernos, por fin. ¡Al fin! ¡Extrañé! ¿Cuánto teníamos sin vernos? Como 80 años. 80. Y nos reunimos en un lugar muy bélico, la verdad. Arre Fest. Ya, les he enseñado todos mis tragos de que uno, trago dos, trago tres, trago mil. Segundo trago, al final del día podemos ser niñas bien, pero niñas del norte. Así que a ver, claro. Ya.